de matar a su expareja, quien luego trató de envenenarse. Dijo a los medios de comunicación que está arrepentido y que cometió el error de su vida. El error de mi vida. ¿Pero se siente ya? Ahí tengo el alma partida. ¿Por qué lo hiciste, hermano? Ay, vagón, Dios. Ponte el agua, baby. Lo importante es que está arrepentido, hermano, ¿no? Y le pide perdón a sus familiares. Me salió a la orilla de una cañada donde yo estaba hablando con un haitiano y salió al frente. Yo me acerqué a él. Él tenía el pote de esa sustancia que se usa para bañar ganado en la mano y me dijo que se iba a matar. Yo le dije que si estaba loco, que no, que yo lo había ido a buscar y me garantizó que iba, que fuera a buscarlo, pero no para hacer eso. Y cuando yo me le acerco a él, que le digo dame el pote, no me lo da. Entonces la policía corrió hacia donde estábamos nosotros y desde que él vio que la policía se acercó, de una vez se envicó el pote, le tiramos manotazo. Uno de los muchachos de la policía le tumbó el pote.